Oye, Gregorio. Ahora que encontremos el dinero, me gustaría subirme en un barco. En uno grande. Me gustan más que los chiquitos. Ni siquiera los conoces, Andrés. No. Pero se debe de sentir bonito andar en barco. ¿Crees? ¿Eh? A mí me gustan más los aviones. Dicen que te sirven de comer a cada ratito. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Por eso lo dicen, ¿no? Oye, Gregorio. ¿Eh? ¿Estás seguro que es por aquí? Queda por ahí. Un pico y un asadón, un asadón y una sábana, el hoyo que yo cavaba, de tumba me serviría. Un pico y un asadón y una sábana, el hoyo que yo cavaba, de tumba me serviría. Cuando era joven llamaba, todo dulce me sabía. Y entonces mataba el tiempo, todo el tiempo que podía. Pico y un asadón, asadón y una sábana. Miren lo que dice aquí. Miren lo que dice aquí. Unos sabios filipinos encontraron un lugar donde abundan el dinero y las mujeres. ¿Mujeres? Sí. Aquí dice que viven solas y andan totalmente desnudas. A ver. ¿Y trae dibujitos? ¿A dónde dice que queda ese lugar? No sé. Falta ese pedazo de noticia. Mejor seguimos jugando. Sí, seguramente queda... por allí. Si nos subiéramos más alto, tal vez lo alcanzaríamos a ver.
Tal vez queda por allí donde se acaba el mundo. Allí vivía la princesa. Vivía sola, porque a todos los que llegaban para casarse con ella, los corría pedradas. ¿Y por qué los corría? Ah, pues, porque no los quería. Además, porque estaba esperando al que iba a ser su marido. ¿Y cómo sabía que iba a llegar ese señor? ¿Cuál? Ese es su marido. Ah, pues porque sí, eso se sabe. ¿Y cómo era? Venía en un caballo blanco y traía una capa colorada que se movía con el viento. Así hacía el caballo, de lo rápido que venía. Y ahora a dormir. Dime algo. ¿Qué quieres que te diga? Cosas. Cuéntame cositas. Dime otra vez lo que me dijiste cuando nos conocimos. Sí, ya te lo dije. ¿Para qué quieres que te lo diga otra vez? Además, ya no me acuerdo. Yo sí. Me gustan tus pechos, me dijiste. ¿Eso te dije? Sí. Y también dijiste, me los imagino bien calientitos, como nidos de guajolota. ¿Ya no te acuerdas? No. Y entonces mataba el tiempo, todo el tiempo que podía. Aunque con ello ganaba, nada bueno que venía. Un pico y un asadón y una sábana, y el hoyo que yo cavaba, de tumba me serviría. Un pico y un asadón y una sábana, y el hoyo que yo cavaba, de tumba me serviría. Pero la edad... ¡Ahí va el otro! Este sí era un hombre inteligente. ¿Y eso por qué? Pues porque estaba cabezón. En todo caso, era más chaparro. A los cabezones les pesa mucho la cabeza. Por eso no crecen. Mira, este sí tenía dientes de oro. Nomás que nos ganaron. Seguramente su mujer o sus hijos se los quitaron antes de enterrar. Este paso nunca vamos a volvernos ricos, Andrés. Hay que seguir buscando, Gregorio. ¿Sabes qué? Yo mejor me sigo en lo mío. Este no es mi ramo. Ten fe, Gregorio. Vas a ver cómo uno de estos días vamos a encontrar dinero. Estás más loco tú. De veritas, Gregorio. Yo ya lo vi. Son puras monedas, así de grandes y brillantes. A ver. Era un montón.
Así de grande. Como una montañita. Pues un poquito más chico. Pero sí, más o menos así. Oye. ¿Dónde lo viste? Enterrado. Sí, pero ¿en qué lugar? Hay una señal. ¿Y luego? ¿Y luego? Pues y luego, no sé. Lo que pasa es que cuando me doy la vuelta para reconocer el lugar, me despierto. De veras, Gregorio, siempre me pasa. Es que yo también he soñado lo mismo, fíjate. No más que al revés. ¿Eh? ¿Has visto el dinero? Conozco el lugar. Pero cuando llego y estoy a punto de saber dónde está enterrado, pues también me despierto. ¿Y cómo es el lugar? Ándale, Gregorio. Dime, ¿qué te cuesta? Lo mismo que a ti. Dímelo tú primero. ¿Eh?